I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let the... Bienvenidos a todos a un nuevo programa, una nueva edición de PTY Flag. PTY Flag Sub-23, la liga que estamos cubriendo ahorita mismo, la liga más rápida de todo Panamá. Héctor, bienvenido, siempre acompañándome, siempre dándole los mejores insights de todos estos partidos que estamos viendo. Ahorita vamos a ver lo que fue el partido de Alligators contra Divas. El partido terminó 18-20 a favor de Divas. Yo le había puesto mi monedita a Alligators, pero no sé si lo sale, no sé qué pasó. Pero en esta ocasión Héctor dio con atinó, no al resultado, pero sí a qué equipo se iba a alzar con la victoria, que fue en esta ocasión el equipo Divas. Así que vamos a ver los mejores plays de este juego. Let's go. Tenemos en la primera jugada el equipo de Divas, casualmente en acción ofensiva. Pase completo con el jugador Rashid, que va a encender los motores hasta la cercanía de Lenson. Buena recuperación del defensive back de Alligators. Ahí se sobó un poquito la melena después del jamaqueo tras tirarse por un gran flag. Aquí Divas estaba atacando en ofensiva, pero Boris Pinzón, que ha aparecido en casi todos los partidos para Alligators, le dice, por aquí no vas. El pequeño gigante de la línea defensiva de Alligators, sin duda destacable. Y aquí, miren nada más en la recepción de parte del equipo de Divas. Tenemos al bautizado Mini Sugar con el TV. Vamos a ver, suelta pase aquí, conecta con Nazaret, que se va... todo, all the way para un touchdown. Uno de los touchdowns de Alligators o Banderas, que fueron en contra de Divas, un holding, no pasa nada y el touchdown es bueno. Increíble los fallos de flag que hubo en esa jugada, pero aquí con el pump fake en la ofensiva, suelta el brazalete y va a ser mucho pase para Divas. Y vamos a contar con un INT de parte del joven cedeño. Divas nuevamente en la ofensiva, tiene tiempo el QB, pero colapsa la línea, ataca durísimo la línea de Alligators. Ahí se molesta un poco el QB de Divas. Entrégame mi flag, por favor, el jugador Andrés con el excelente sack. Por su parte, nuevamente Divas conectando la ofensiva y su referente, el número 19, ya saben, carburando al máximo. Y teníamos un penalti que le daba mayor ganancia de yarda y avance a Divas. Aquí está Durán en control, le suelta pase, encuentra receptor, el número 30, Rashid, para un touchdown de Divas. El equipo de Alligators buscando respuesta con el caballero Restrepo en control, tiene que rodear al costado derecho y el pase. Espectacular la jugada grande por parte de Alligators, Nazaret con la recepción. Nuevamente Cristian Restrepo en controles, tiene tiempo, suelta pase largo y conecta con uno de sus receptores favoritos, Ian Quintero, dándole esas yardas y ese push al equipo de Alligators. La ofensa guiada por Richie López buscaba cabida en el end zone y aquí estaba el touchdown de Alligators. Se molestaba el jugador de Divas, pero muy buena concentración del receiver. Pero Divas salía por más, suelta pase corto aquí, consigue first down, fallo de flags, sigue corriendo, se mantiene en pie José García de Paredes y casi termina unas 10 yardas del touchdown para una buena posición ofensiva para Divas. Alligators tenía nuevamente respuesta ofensiva y aquí está la conexión entre QB, el joven Eric Omar con la recepción ante el pase de Restrepo. Y había también parón de reloj después de esta jugada. Vamos a ver, aquí el juego estuvo súper cerrado, se definió por 2 puntos. Aquí en Wonder trataron de hacer un quarterback sneak y dice que las Divas lo detienen, celebrando muchísimo, durísima la defensa y la D-line de Divas, que les dio ese aguerrido para el triunfo de Divas en esta ocasión. Héctor, 20-18, me encantó su actitud. Vimos otro Divas comparado con los partidos anteriores, sí.
se la creyeron, estaban súper confiados, salieron a ganar, estuvieron conectando muy bien con sus referentes en ofensiva y eso fue muy importante para su victoria. Y el último play, que fue sumamente dramático, ahí a nada, Inches prácticamente buscaron el QB sneak, y creo que eso también habla de la línea defensiva de Divas, que tiene buenos destellos, y ahí estaba también una gran jugada para sellar ese win sumamente importante para el equipo de Divas. Bastante complicado, veníamos de la semana bye, así que veníamos enfocados viendo films de los Alligators, que es un gran rival. Nos preparamos en práctica y bueno, pudimos sacar el resultado gracias a un stop de la defensa ahí al final. Ricardo, ¿cuál es tu receiver favorito o más cómodo? La verdad es que no tengo receiver favorito, todos los del equipo hacen el trabajo siempre y el que está open es el que va a recibir la bola al final del día. Dile algo a tu fanaticada. Las Divas, vengan a apoyar el próximo miércoles que vamos contra Russell. Working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. Don't ever stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a drink. Y de ahí inmediatamente Gisela y público nos pasamos al partido de fondo de esa velada de la noche 1 de lo que fue la semana pasada en el temporada 23 del 23, donde los Pirates lograron vencer al equipo de Saints 19-0. Otra vez Saints pierde, pero se mantiene en ese margen. 2-3 posesiones y el equipo de Pirates agarrando más momentum. Así que Gisela, vamos a ver qué nos dejaron estos dos equipos. Bueno, aquí tenemos a la ofensiva de Pirates dirigida por Jaime Tapia. Suelta, pase largo y termina en un pick que termina en 6. Pero no me salte, no me celebre. Había sido false start de el equipo de Saints. Aquí un duro, duro penalti para que no terminara en pick. Lastimoso para el equipo de Saints, que busca siempre romper el cero. Mientras tanto, Tapia logra recuperarse. Tremendo play y avance hasta el Enson. Muy cercano a ello, gran recepción de Josué. Aquí tenemos a Diego, suelta pase, pero encuentra manos de Pirates, el veterano, no tan veterano, Jonathan Polo. Por su parte, todavía Saints tenía opciones defensivas, pero se encontraban con el caballero Abraham en la línea defensiva de Pirates, uno de los referentes. Aquí Saints nuevamente en la ofensiva en una formación spread, suelta pase, atrapada, increíble, penalti hubo después de la jugada, la concentración 10 de 10, contacto ilegal, primero automático, pero me quedo con la concentración del receiver, excelente. La ofensiva de Saints estaba luciendo muy bien, carburando, moviendo cadenas y estaban ahí a la cercanía de Lenson. Aquí vemos Saints y no puede ser, termina en manos enemigas de uno de los jugadores de Pirates que se va all the way, un referente completamente del equipo de Pirates es este chico, Josué Álvarez, realmente lo que está haciendo impresionante para el equipo de Pirates, detuvo contundentemente la ofensiva de Saints. Todavía vemos más acción de Saints a la ofensiva aquí en el pitch en corto y consigue un leve avance por parte de los de negro y dorado. Aquí en la segunda mitad el equipo de Pirates conecta ahí un poquito trastabillado con el receptor del equipo Pirates, mucha velocidad después del catch. Nuevamente Tapia con un pase englobadito, bien colocado y nuevamente no Josué, no Pari para los Pirates. Nuevamente el número 0 con una gran anotación en esta temporada. Con celebración ahí incluida y todo, Saints no se rendía, estaban ahí, vuelan las banderas, la línea presionando fuertemente, una excelente atrapada de receiver de Pirates, ahí quedaban regados muchos de los DBs del equipo Pirates, había penalties, a ver qué canta el árbitro, encroachment, se anula y había avances positivos para el equipo de Saints. Lastimosamente para los Saints, nuevamente llegaban a zona roja y no lograban carburar, mientras tanto, a mayor cercanía, Carlos Flores con la recepción para los Pirates. Aquí vimos muchísimos destellos del equipo de Saints, pero la línea de Pirates decía, aquí estamos presentes, Abraham del Castillo.
Por su parte, Tapia una vez más a la ofensiva en el pocket, que colapsa, logra correr, pero no llega a mayores. Tenemos gran captura por parte de José Gómez y ahí miren la celebración. Wow, 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 wow. Shimmy, shimmy, shimmy por parte del D-line de los Saints. Aquí vemos un cambio en el QB del equipo de Pirates. Tenemos al joven Julián, que es un velocista impresionante. Pero aquí lo detuvo la defensiva de Pirates. Con esto concluye este partido 19-0 a favor del equipo Pirates. Me quedo con el trabajo de Saints, que independientemente de que no están poniendo puntos en el marcador, están ahí, están cerca, están luchando, están guerreando con lo que tienen. Sí estoy esperando un poquito más del equipo de Pirates. Siento que la conexión ahí todavía falta un poquito más para dar ese step, ese leap of faith, podemos decir, en camino a playoffs. Así que eso fue lo que fue este partido. Definitivamente los Pirates agarrando momentum y el equipo de Saints, que está comenzando a mover más las cadenas, tiene mayor regularidad a la hora de mover las cadenas, y esperemos en la próxima semana ver de unos Saints que logran romper el cero. Ya llevan 3 partidos al hilo sin anotación, pero definitivamente han dado los méritos para lograrlo al menos 6 puntos en la barra. Definitivamente. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unable. Okay, chicos, ¿cómo les fue en el partido de hoy? ¿Tuvieron el win? Cuéntenme. Bueno, todo bien, gracias a Dios, sí, la victoria. Y bueno, toca seguir trabajando y dándole. Fue un partido bastante difícil, la verdad, pero se supo ajustar y ahí vamos, trabajando duro por el equipo. Tú es más que todo seguir las indicaciones y jugar en equipo, y entre que si nos comunicamos, ahí vamos sacando las plays, play por play. Sabemos que estás por cumplir un récord, dime, ¿qué te falta? No, actitud nomás. Siento que estoy un poquito lejos todavía, pero siento que todavía pues se puede llegar. Se puede hacer milagro, hay 2 juegos. Vamos a darle con todo para ver si se logra. Chicos, ¿qué recomendación le dan al equipo para que salgan más a flote? Ah, trabajo, disciplina, concentración. Responsabilidad total. Eso, valores, más que nada, valores. Tenemos bastantes nuevas estrellas en el equipo. Son pelados que tienen demasiado talento. Y siento que poco a poco han podido como meter la cabeza en el juego, hacer las cosas mejor. Y siento que el equipo ha mejorado en un plus por bastante alto a comparación del primer partido, que nos fue bastante difícil y perdimos. Pero hoy en día siento que el equipo está mucho más fuerte que ese partido. Y bueno, Pirates va a darlo todo hasta el final. Dígale algo a su fanaticada. Hey, muchachos, van a apoyar. Ustedes saben que Pirates vamos, lo da todo siempre. Vamos. Un día a la vez. Vamos. Gracias, chicos. Like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is. Bueno, ahora ese partido que creo era uno de los partidos más esperados de esta jornada era el partido entre los 40Burgers y el equipo Cyclones. 40Burgers dijo, bueno, no es el que la hace, es el que la paga. Así que esta vez le tocó al equipo Cyclones una dura derrota 40-20 a favor 40 de 40Burgers a favor de los 40Burgers contra un equipo de Cyclones que está ahí en la guerra, en la lucha para colarse en uno de esos puestos de playoffs. Así que vamos a ver qué nos trajo este partido, Héctor. Vamos con las acciones y comenzamos con la ofensa de la maquinaria roja con Gaspar Ramos en controles. Viene Gaspar buscando opciones, pasa el cruzado y muy bueno el touchdown de Carlos Castillero por parte de la ofensa del equipo Cyclones. Aquí los 40Burgers con su durísima ofensiva ahí encuentra el receptor abierto con Veo, que consigue muchísimas yardas after catch. Ahí estaban los divines de Cyclones que no iban a permitir más yardas, pero el daño ya estaba hecho. Dio su paso buscando carburar al máximo y aquí encuentra uno de sus referentes, Luis Alemán, y el avance bueno hacia Lenson. Aquí vemos nuevamente un trips derecha, sale con el 5 y afuera, y ahí tenemos catch. No, dice el árbitro que fue incompleto y no contó esta jugada. Por su parte, el equipo de Cyclones buscaba receptores, hay un estrellón y Josupa es muy atento para quedarse con el ovoide. De cierta manera, asistencia del jugador Chini para el número 17 de 40Burgers. Bueno, aquí vemos a la ofensiva de Cyclones. Gaspar con mucho tiempo conecta con Ricardo. Ahí tenían los defensores de 40Burgers que todos fallaron el flag completamente. Jugada terminó en touchdown, celebración incluida. Definitivamente uno de los referentes de Cyclones, Héctor, este jugador Ricardo.
Excelente su performance esta noche. Uno de los refuerzos de la C3 haciéndose notar por parte de los Cycling. Asimismo, se hicieron notar en la línea defensiva con un tremendo sack. Aquí 40 Rogers está jugando mucho al trip derecha, suelta y encuentra en el endzone a Luis Alemán, el record breaker. De verdad que su conexión con Josu ha estado increíble. Y hablando de conexiones, la que está comenzando a crear Gaspar Ramos con Ricardo Rampía y con otro pase completo. Aquí Josu pase, colapsa un poquito el pocket, pase flotadito con Luis Alemán. De verdad que esto ha sido un Luis Alemán party. Josu conecta excelente con él y muchísimas yardas after catch. Gran ganancia tuvo el equipo de 40 Burgers en esa serie ofensiva en lo que fueron las primeras instancias de la segunda mitad, y después apareció el equipo de Cyclones. Nuevamente colapsó el póker para Gaspar Ramos, pero ahí aparece uno de los referentes, si no el máximo, de esta línea defensiva, David Enríquez. Muy bien. Josu Paz con tiempo, suelta, pase con Luis Alemán. Lo vamos a mencionar muchísimas veces porque Josu lo consiguió open en muchísimas ocasiones. En zona roja, ya el equipo de 40 Burgers fake en el motion. Josu Paz con mucho tiempo ahí logra evadir varias veces a los linieros. Y ahí está una vez más Luis Alemán con el TD. Sale un motion en la ofensiva de Cyclones, colapsa el pocket y ahí estaba la durísima línea de 40 Burgers. No permitieron mucho más. Juan Diego Beitia con el sack. Con problemas a la ofensiva, el equipo de Cyclones no escapaba la presión, y aquí tremendo el trabajo ahora en los defensive back, Wendy Fleck. Aquí vemos otro QB, Héctor Chini, ahí conectando con Josu, que no solo es QB, pero también receiver, ahí pudo completar ese pase excelente para touchdown. Regresaba Josu Paz a la posición de quarterback para el equipo de 40 Burgers para lanzar este tremendo pase, y había Pepa Show, cortesía de los 40 Burgers. Aquí nuevamente sale un mocho Julio John, Josu con la pelota ahí, tumbaron a alguien en la línea. Esto termina en pick y vamos a ver si le logran quitar el flag. Excelente el pick por parte del jugador de Cyclones. Termina este partido 40 de 40 Burgers, 20 de Cyclones. No fue que Cyclones no puso puntos en el marcador, son 3 TDs al final, son 3 TDs. Pero de verdad que 40 Burgers creo que se tenía que sacar esa espinita de la derrota contra Águilas. Todo inesperado. Aquí estuvo Luis Alemán dándonos todo el insight de lo que fue el partido contra Águilas Doradas. Pero tenían que sacarse la espinita de una u otra forma. Y qué mejor manera de poner 40 puntos en el marcador, que no es fácil, contra un equipo de Cyclones, que no es un equipo fácil tampoco. Todo el mérito al equipo de 40 Burgers por esta gran victoria sobre el equipo de Sari. Sin duda alguna, al final 40 Burgers es uno de esos equipos que si le quieres ganar, simplemente tienes que anotar más que ellos. Y eso te va a llevar a unos 4 o 5 TDs a lo mejor, porque es una ofensiva muy volátil, es una ofensiva muy arriesgada y que le gusta esto, partir de muchos puntos, lo que conocemos coloquialmente como balacera en estos juegos, que ahora llevan a muchos TDs. Y bueno, como tú dijiste, le tocó pagar los platos rotos al equipo de Cyclones, pero que siguen estando en la lucha por los playoffs, así que vamos a ver cómo logran ajustar, porque todavía tienen un partido más difícil, al menos en el calendario de los dos que tienen. Priceless, spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you see great? Una situación complicada porque venían de perder en una situación que se considera un upset realmente. Y encima se enfrentaban a un equipo que es aguerrido hasta el final. ¿Cómo plantearon el juego? Bueno, referente al juego de la semana pasada, tristemente las cosas no salieron como queríamos. La mitad del equipo no estaba. Había mucha gente. Estaba todo enfermo también. Había mucha gente. Yo estaba enfermo, o sea, no queremos agarrarlo como excusa, pero igual el equipo de Águilas es un equipo muy fuerte y demostró que es un equipo muy competitivo y que tiene unidades muy buenas. Sin quitarle el mérito al equipo, pero para este juego que ya estábamos mejor todos, la gente vino a la playa donde estaban, nos concentramos y sacamos la victoria, gracias a Dios. Luis, situación hoy bastante positiva para ti. Rompen récord de yardas en lo que es la liga como tal, a falta de todavía una serie de juegos. ¿Cómo te sientes? La verdad es que bastante emocionado porque la primera semana yo vi que había hecho bastantes yardas. Y yo me lo propuse como meta, porque yo dije, bueno, 537 yardas, está lejos, pero se puede hacer. Y le pedí a Alvin y a Álvaro y a Willy si me podían ayudar,
me dieron la confianza y no los defraudé. Y aquí estamos a falta de una semana, ya gracias a Dios rompí el récord. Y también gracias a mi quarterback que me dieron la confianza, a Yusu y a Adrián. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué piensas tú? ¿A dónde tú crees que puedes llegar a falta de una semana? Bueno, sinceramente mi meta está arriba de 750 yardas porque quiero dejar eso totalmente inquebrantable. Y si lo vuelvan a quebrar, que sea yo mismo. Okay. Yosu, hay un récord todavía dando vueltas por ahí, que es el récord de anotaciones por juego. ¿Estás dispuesto a ir por él? Sí, sí. ¿No cuánto es? Tres anotaciones cada jugador, ¿verdad? Una cosa así. Lo voy a averiguar y lo vamos a romper. Chicos, el último compromiso que les queda es... Divas. Ok, no es un juego sencillo, lo sabemos. ¿Y cuál es la proyección de aquí a playoffs? Playoffs sabemos que es una temporada nueva. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esto? Sí, bueno, en playoffs esperamos que ya tengamos a todo el equipo completo, que los de selección, ni uno, con el favor de Dios, los cuide en el viaje y que todos regresen sanos y salvos. Y que tengamos el equipo completo así como lo tuvimos las dos primeras semanas. Y bueno, nuestra proyección es el campeonato y hacer un back-to-back. ¿Tienes algo que conversarnos al respecto? Bueno, con respecto a Divas, tenemos esta semana que viene descanso. Es positivo para nosotros de recuperar cualquier tipo de golpe que tengamos, aprovechar que los de la selección están y descansar y ya después se incorporen, practiquemos y vamos por ese campeonato. Te enfrentaste a tu ex equipo el día de hoy. ¿Qué había en la cabeza de Yosu Paz? Bueno, la verdad es el equipo en el que empecé a jugar flag. Y siempre voy a estar agradecido con los coaches que me enseñaron de ese lado, pero al final esto es un nuevo uniforme, estoy luchando por otro equipo y en verdad no había más nada en mi cabeza que solo pasarle por encima al contrincante que tuviera enfrente, porque es la meta que tenemos y sin remordimiento el siguiente equipo que venga también vamos y vamos a seguir haciendo lo mismo porque no hay rival pequeño ni hay rival grande. Es un mensaje del Mesías, ¿verdad? Bien. El único que hay. El verdadero. Inviten a la gente a ver los juegos de las hamburguesas, que son muy divertidos de ver, la verdad. La verdad es que en Brasil son bien, bastante chéveres, puedes parquear aquí, puedes tomar. Eso es un buen ambiente, en verdad, y al final del día es un buen flag football que hay y la verdad es que yo no lo perdería. Estamos ya casi al final de la temporada regular. Con esto vamos a ver el último partido de esta jornada, Héctor, que fue el partido de Águilas Doradas versus Paso. Bueno, venía el equipo de Águilas Doradas sumamente inspirados, no solo de una gran victoria contra Foriburde, sino de un descanso merecido, por así decirlo, oportuno, que le cayó después de ese gran triunfo. Venían de un bye week y tenían que enfrentar a un equipo necesitado y urgido de puntos, como es el equipo de Russell Dazo. Una victoria de 29-14 a favor de los conocidos como hijos de Poti. Bueno, aquí tenemos a la ofensiva de Russell Dazo, liderada por Del Valle, suelta pase y esta jugada desafortunada para Russell Dazo, muy afortunada para el equipo de Águilas Doradas. Concentración desde 10 por parte de la línea. Esto fue un pick de la línea, esto no se ve muy seguido, gente. Así que pendientes, excelente la concentración y se pudo quedar con ese pase. Ahí volaban algunas banderitas, los árbitros tomaban decisiones muy, muy desilusionados. El equipo de Russell Dazo estaban tan cerca de anotar y no pudieron poner puntos en el marcador. Ahí preguntan, consultan dónde va a quedar la pelota. Hubo penalti, creo que después de la jugada, así que le dieron yardas positivas al equipo de Águilas Doradas. Así que iba a comenzar Águilas Doradas en una ofensiva más, en una oportunidad más. Venía en efecto el equipo de Águilas Doradas con todos sus poderes, lo de amarillo y azul. Pase sumamente complicado, pero encontraba a uno de sus big men con gran concentración para arrebatar el ovoide del defensive back, el caballero Oriel, con un gran touchdown para el equipo de Águilas Doradas. Y empezaban de muy buena manera. Había un penalti, pero no iba a ser igualmente válido para el equipo de Águilas. Era declinado la penalización de Russell Dazo. Había habido un roughing de paso, de verdad que rescatable el trabajo de José Raúl, el QB de Águilas Doradas. Está conectando súper bien con sus receivers, tiene sus referentes y tiene quien tirarse la pelota. Ahí vemos ahí un broken, vamos a decir broken play del equipo de Russell Dazo. Había sido motion y la cosa, pero la línea entró sumamente rápido. Sabemos que esto es un atributo de la línea de Águilas Doradas. Sin duda alguna le estaba costando tener tiempo al QB de Russell Dazo, que logra aquí conectar. Hay un pitch pass, pero el avance
queda haciendo un poquito mínimo de lo que habían conseguido inicialmente. Aquí nuevamente la ofensiva de Águila Dorada. José Raúl decide no tirar la pelota, pero aquí hay piernas, aquí hay yardas, así que consigue el primero y un poco más o menos unas 4 yardas para primero y gol. El equipo de Russell Dawson no quería dejarse poner puntos en el marcador a su favor y en efecto consiguen a uno de los referentes, el caballero Chinchilla, que ponía al equipo de Russell Dawson en el Red Zone. Aquí nuevamente la ofensiva de Russell Dawson en su muy conocido compré, suelta pase largo, ahí buscaba a uno de sus caballitos de batalla, pero Uciel Montilla aparece con el pick. Todavía tiene los flags puestos, estos pitch pass los hemos visto de todas las formas en esta sub-23. No funcionó esta vez, pero la jugada fue pick, hubo banderas y toda esta cosa, holding, pero viene arrancando la ofensiva de Águilas Doradas. El penalti fue declinado. Oportuno lo que había sido el juego defensivo de Águilas Doradas en este partido. Otro turnover que vemos cuando el equipo rival ya estaba carburando de buena manera y aquí el equipo de Águilas sí quería aprovechar al máximo su momentum. Y nuevamente veníamos un gran avance en corto, yarda por yarda, para los de amarillo y azul. Aquí ya estaban en el Red Zone Águilas Doradas, una jugadita de engaño ahí. Vamos a ver qué canta el árbitro. Creo que todavía tiene los flags puestos. Muy, muy, muy en el límite de lo que pudo haber sido un diving, pero la jugada termina en touchdown Águilas Doradas. Por su parte, los de Russell Dawson buscaban pase completo para carburar, pero nada, muy bueno el trabajo defensivo del joven Uciel. Nuevamente Russell Dawson con Del Valle conecta ahí con Rafael Borges, que de verdad que ha sido referente para el equipo de Russell Dawson. Penalti después, un poco de golpes, un poco de roces, pero nada pasó mayores. Del Valle buscaba carburar con pase largo, tenía tiempo, pero nada, había colapso con un tremendo saque, sacaba la línea defensiva aquí de Águilas. Y en una de las ocasiones ofensivas de Águilas Doradas, un diving catch por parte de Uciel. Realmente impresionante lo que ha hecho este chico para Águilas Doradas. Así que termina este partido, Héctor, 29-14. Creo que la ofensiva de Águilas Doradas cada jornada se está viendo con mucho más química, mucha más unión. Yo creo que la adición de no solo estos jugadores velocistas, como los conocemos, sino jugadores de un poquito de más altura, un poquito más de contextura de estos receivers que ves en los grandes equipos de la NFL, por lo menos, le da un mayor rango de target a su QB, que sabemos que no es el más alto, pero es un QB muy versátil, puede correr la pelota, así que me gustó mucho por mi parte lo que vi del equipo de Águilas Doradas. Sin duda el equipo de Águilas sigue viniendo de menos a más y cada vez cuando se minimiza el espacio de mejora para ellos, logran dentro de ese pequeño orden seguir creciendo y seguir agarrando un momento que va a ser sumamente importante y crucial de cara a los playoffs. Y si no me equivoco, están en lo más alto de la tabla ahorita mismo gracias a su buen posicionamiento y un buen juego que están teniendo, así que felicidades a los chicos de Águilas Doradas y a su coaching staff por el tremendo trabajo que llevan a lo largo de esta ronda regular. Buenas noches, José Raúl, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien. Has tenido 2 semanas particulares con un desempeño impresionante, 2 W muy merecidas. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti el proceso de la adaptación a esta modalidad y demás? Siempre ha sido creer en mí, darle las gracias a Dios donde me ha puesto aquí. Darle las gracias ante todo al coach Foti, que ha sido el que me ha inculcado bastante, me ha regañado hasta morir, pero él sé que él quiere lo mejor para mí. Y más que todo, enfocarme en lo que tengo que hacer en cada juego, venir como si no tuviera ninguna win y pues nada, al final de días, hacer el trabajo que tengo que hacer. Comentaste hace unos segundos de que es la primera vez que juegas 8 contra 8. ¿Cómo es jugar esta modalidad? Al principio, yo sentía que no era mi modalidad porque vengo del full 5, pero pensé en dejar el flat, pero no. Dije, tengo que probar el 8. Pues nada, me tocó jugar el primer partido contra mi ex equipo, que es Saints. Y esto fue difícil adaptarme a una presión ya de tres linieros. No es lo mismo que en 5, que un solo rusher. Esto me costó un poco en el primer juego, como lo vieron. Y pues nada, supe trabajar en prácticas lo que tenía de flaquencias y poco a poco dar el resultado que tengo que dar. Tienes un crew de receivers bastante veloz. ¿Cómo ha sido adaptarte a esa velocidad de estos chicos? Son unos atletazos. Chuzo, sé que todos son unos velociraptors
y sé que apenas que me sale, tengo el balón, tengo que tirárselos a ellos porque más que todo confiar en ellos como receiver mío, porque sé que tengo un cruz de tantos rápidos, altos y una buena velocidad así. Esto no cualquier equipo lo tiene hoy en día. Y pues nada, simplemente en práctica timearlo y saber cuáles son la velocidad de sus patrones y bueno, ya se ve reflejado en la liga de cómo nos tenemos la química de compañeros. Para lo que les queda de temporada, ¿qué crees tú que todavía les queda por trabajar? Pues nada, nos toca seguir trabajando duro, estudiar a los demás rivales y no regalar nada porque la liga todavía está para cualquiera. Y pues nada, esto, seguir trabajando duro en práctica y venir al juego a hacer el trabajo que tenemos. Seguimos con uno de los mejores segmentos más avalados, más deseados y a la vez tampoco deseados por parte de los jugadores, queridos por la afición y los viewers, porque esto es el tiempo extra by Ninet, donde todos quieren disfrutar, pero nadie quiere estar. Así que vamos a ver cuál es el contenido que hay en esta nueva semana con tiempo extra by Ninet. Estas jugadas de verdad nadie quiere estar aquí, pero son muy entretenidas. Tenemos a la ofensiva de Alligator, nunca sabemos qué va a pasar. Suelta pase largo y de tres. El field goal es bueno para Nazareth, las manos completamente abiertas. Drop. Aquí tenemos a la ofensiva de Cyclones, Gaspar se zafa, un no-look pass que el receiver no entendió. Fue un no-look brutal. Por su parte, la ofensa de 40 Bulls dice presente aquí con un class de drop por parte de Luis Alemán, que decía, ay, 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 ya yo sé que voy a salir por aquí. Nuevamente estaba yo su pase en controles con el tiempo de la vida. Y falla aquí el joven, el echa lo que era un super pick, lo sabe y logra rescatarlo oportunamente el receptor de 40 Bulls. Aquí tenemos, ay, no sé qué pasó aquí, flags fallados, el QB de Divas. Todo el mundo se molesta, no les gusta que los toquen mucho, no les gusta que los agarren. Miren, miren, ref, así es que se bloquea, estamos haciéndolo bien. Dígame cómo es que tengo que hacerlo. El jugador Jonathan, el 55 de Divas, le explica, pero parece que el árbitro no va a comer ni es que nada, Héctor, no se va a comer la explicación. Nuevamente Divas en la ofensiva, en su formación spread, tiene el que vi la pelota todavía, sale, vuelan banderas, fallan flags, se mantiene el pie. Estos pitch pass a veces salen desastrosos, Héctor. Había banderas, había de todo, un pitch pass que no funcionó. Estos pitch pass pueden terminar en pick y va a ser muy desafortunado, pero los muchachos quieren seguirlo haciendo y esa es la parte que yo no entiendo. Ya las yardas que ganaste, ya las ganaste. Vamos a curarnos de salud y que no arriesguemos la pelota en un pitch mal hecho. Mira el árbitro dando todas las explicaciones, que no puedes golpear así con el codo. Esto es así, esto fue un show, Héctor, esto fue un show. Primero el defensivo de Díaz explicando que había bloqueado bien, al árbitro toda la explicación se la dio, declinado todo, behind the back, ese fue el penalti que iban a agarrar y bueno, un penalti desafortunado para el equipo de Divas. Complicado sin duda alguna el equipo de Divas con estas acciones, pero bueno, el equipo Alligator quería ser solidario y no quedarse fuera de la fiesta, y aquí este pase englobadísimo para quien había una gran captura, el QB lanzó con un brinco de bailarina, pero no pudo ser posible esa jugada de manera efectiva para Alligators. Por su parte, el equipo Cyclone nuevamente lo vemos en acciones, Gaspar Ramos, pase mal colocado y ahí ante el diving no pudo quedarse con ello. Ricardo Rampier, muy abierto el pase. Cyclones nuevamente en este tiempo es el segmento de tres. De tres no puede ser y se pone bravo el receiver. La culpa fue de la pelota, parece, porque no fue de las manos que puso mal. Aquí nuevamente Cyclones en ofensiva. Suelta pase largo, Gaspar. No me digas que otra vez, Héctor, no me digas. Aquí tuvo que hacer un giro acrobático en el aire, pero fue drop. Bueno, el equipo de Cyclones ha ganado el pase de residente aquí en el tiempo extra. Sin duda alguna, aquí está otro drop que no podemos entender, tan fácil que estaba, y este, bueno, un poquito más abajo, pero ni se diga, tocó manos, tenía que ser catch.
Aquí está Chini Gomo, QB del equipo de 40 Burgers, ahí una mano salvadora. Iba a conectar con Josu, dice, bueno, tú me tiras los pases, yo te los tiro, pero no terminó en nada. Aquí tenemos al equipo de Saints con estos pitch pass desastrosos. Creo que de los 10 pitch pass que he visto, 2 han sido buenos. Bueno, sumándose al party el equipo de Russell Dazzle, el pase buscaba una mano, estaba el pick, pero tampoco, ni para ti ni para mí, quedó terminando sentado sobre el ovoide del jugador y dice, mala mía, bueno, definitivamente no había más nadie al lado tuyo, compañero. Y acá buscaban también un espectacular, se quieren abarcar con un penalti, pero nada, era limpio y hay pase incompleto. Russell Dazzle suelta pase, de verdad que estos muchachos a veces dejan las manos en la casa, Héctor, pero están al día para estarse golpeando, que es la parte que no entiendo. Hubo un penalti aquí, dice Roberto Chinchilla. ¿Qué pasó? Me golpearon. Del Valle suelta pase y aquí los drops no son solo de la defensa, son de la defensa también, Héctor. Una jugada que casi pick, primer hermano de nada, no fue pick. Nuevamente vemos al equipo de Saints en turno y no me digas, en dos tiempos no pudo ser posible. Y bueno, con una cara de pocos amigos regresa el ovoide para que siga el juego. Sí, en efecto. Por su parte, el equipo de Russell Dazzle, una vez más, todo el mundo viendo al sideline, atento a la jugada, así como buenos soldaditos, se regresan al turno aquí buscando en el segundo pylon, tremendo deflect, una espectacular atajada de guardameta para evitar aquí, y hay un penalti de parte de la defensiva de Águila Dorada. Siento que hubo algo de ambas partes, pero así lo cantaron los referees. Bueno, aquí Águila Dorada se une al tiempo extra, pase flotadito, dividido totalmente en el aire, pero dijo que él divide brazo a brazo, eso fue deflect de él, así que seguimos. El equipo de Saints aquí, viejo conocido de este tiempo extra, con los drops. Por su parte, los Pirates faltaban por unirse aquí al recorrido de tiempo extra y el pase que no iba a ser bueno, y en efecto era mejor para el equipo de Saints que se pierda un INT nuevamente, los de negro y dorado logrando fallar oportunidades sumamente de oro. Y aquí ahora a la ofensiva, los de Saints tenían pasa dos manos y no puede ser, había aceite en los guantes de los receptores. En esta semana, Gisela, hubo mucho contenido, creo que muy pocos se lograron escapar y salvar del tiempo extra. La verdad es que me he quedado sin comentarios. No, yo estoy, no sé si triste, si angustiada, porque veo los drops de ambos lados de la cancha, Héctor. Drops de receivers que son menos entendibles que los drops de los DBs, pero tu trabajo como DB es hacer los picks. Así que drops por todas partes. Vamos a ver si para la próxima jornada traemos las manos, chicos. No se nos pueden quedar en la casa. Sé que nadie quiere estar en este segmento. Tiempo extra, va Ninek, pero estamos por ahí buscando las mejores jugadas para este segmento. Ninek desde las canchas y viendo desde los videos. Así que si no quieren aparecer, hagan las cosas bien y no hagan bloopers dentro de la cancha. No se pierdan el próximo segmento. Saludos. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and... Bienvenidos a todos, estamos hoy con nuestro compañero y amigo Luis Alemán. Bienvenido, Luis, con mi compañero Héctor Alemán también. Aquí lo invitamos porque ha sido uno de los record breakers de la PTY Flag Sub-23 con el equipo 40 Burgers. Has tenido hasta ahorita una temporada excelente. Felicidades, Luis. Y bueno, vamos a hacerte unas preguntitas con todo esto de record breaking y cómo ha sido esta temporada para ti. Bueno, definitivamente, como saben, dentro de los programas hablamos de los veteranos dentro de estos jóvenes de la Sub-23. Uno de ellos, que es referente, es el caballero Luis Alemán, que ha pasado por 3 escuadras a lo largo de esto, que es la liga más rápida, la liga PTY Flag Sub-23. Luis, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación de nosotros. Sabemos que has tenido un paso por buenos equipos, equipos de alto nivel, que también eso ayuda al crecimiento de uno como jugador. Te vimos luchando por la casaca de Alligators. El season pasado te vimos con lo que fue el equipo fusión de Waggies y ahora con el equipo de 40 Burgers. ¿Cómo tú has sentido la transición de un equipo al otro? O sea, viniendo de un equipo como tal, bajo un sistema de academia,
a un equipo de fusión y ahora lo que es el equipo campeón reinante y que ha dominado por los últimos años la liga. Bueno, gracias por invitarme, primero que nada. Yo siento que la transición no me ha costado debido a que yo soy una persona que siempre me gusta practicar y me gusta como dar el 100%. Entonces, cada vez que alguien dice, cualquier equipo de los tres dice práctica, yo voy, yo asisto, yo me esfuerzo. Si tengo que ayudar a alguien, lo ayudo. Y así he sido en los tres equipos. Y gracias a Dios no me ha costado esa transición de los equipos, sino que me acoplo bastante rápido. Muy bien. Y de ahora que estás en 40 Burgers, ¿qué enseñanzas o aprendizajes sientes que te has llevado de ese proceso de Ali y proceso de Wagis que has usado ahora en 40 Burgers? Bueno, más que nada siento que eso como de luchar, o sea, como luchar por lo que más quieres, pues, o sea, por decirlo okay. así, porque siento que en Ali uno tenía, o sea, la última temporada que estuve en Ali era la última temporada de Franklin, casualmente, y yo fui él, y Franklin no pudo estar con nosotros porque estaba lesionado. Entonces me tocó esforzarme a mí y estar como de ser el receiver uno, y entonces yo estaba como creciendo apenas, entonces estaba como, sí, tenía como miedo, pues. Después en Wagis no tuve los primeros juegos, tuve un viaje familiar, pero llegué y estaba con Jason ya, y entonces él me ayudó a comprar más rápido el equipo. Y ahora en 40, bueno, simplemente estoy con grandes unidades, entonces me gusta porque siento que me hacen esforzarme más y elevarme más mi nivel. Muy bien. Una competencia sana, entonces, sí, hay entre 40 Burgers. Hemos hablado aquí en numerosas ocasiones de la calidad de equipo que es 40 Burgers, los actuales campeones, bien encaminados pues por lo menos lo que esperamos nosotros, Héctor y yo siempre lo hablamos, de que lleguen a esa final una vez más. Viniste de otros equipos, ahora estás en 40 Burgers, sabemos que el talento que hay en ese equipo es increíble, el coaching staff está muy bien armado y en varias de las filas, ya sea ofensivas y defensivas, están dentro de los mejores de la liga. ¿Cómo ha sido tu experiencia con 40 Burgers ahora que estás en el equipo con ellos? Ahora que mencionaste también que estás con Jason, que vienes con él desde Wagis, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, la verdad es que Jason y yo somos como un nicar, pero con los demás es como, o sea, todos somos amigos, todos, o sea, o podemos salir juntos o siempre parqueamos juntos, entonces ha sido como bastante fácil porque al final del día es un equipo o sea, de amistades, pues. Entonces ha sido fácil el estar en el equipo, es cómodo, claro. Uno se siente cómodo, uno se siente tranquilo, y entonces como todos son buenos y todos son, se van apoyando, es fácil acoplarse al equipo y van poco a poco elevando el nivel de uno. Ahí siempre han dicho que, bueno, 40 en otros tiempos fueron otros equipos, eran como las canteras de equipos como Bulldogs de las categorías mayores, y siempre corría ese rumor de que, bueno, Bulldogs era Bulldogs y nunca practicaba. ¿Eso le pasa a 40? ¿Practican, no practican? Dinos la verdad, por favor. Ok, la verdad es que no practicamos, pero siempre hay una práctica por lo menos antes de playoffs. Entonces, eso no va a faltar este año, ahora que se nos unen la gente de selección de nuevo, vamos a tener una práctica antes de playoff y a terminar de ajustar las cosas que tenemos que ajustar para poder ganar este año de nuevo. Súper. Es algo bien raro, pero es como seguir, como dice el dicho, lo que se funciona no se cambia. Uh-huh. Entonces, si a ellos les está funcionando por bueno, varios años. Bueno, te puedo decir, nosotras en Amazonas ya tenemos dos años de ser campeonas y Amazonas es un equipo que no practica. No practica. Y yo creo que si practicamos, algo va a salir mal, así que mejor no. Y felices, ¿no? Nosotras. Pero ojo, equipo, no se acostumbren, que es que no tienen que practicar. La cosa tampoco es así. No sigan esos malos ejemplos. Así como yo siempre digo que los equipos buenos también se definen más que cuando estás en la buena, tienes que estar en la mala. Entonces, yo creo que también ustedes al ponerse ese jersey saben el peso que llevan consigo, más que nada en estas categorías por el renombre que tiene la franquicia y que, porque saben que línea por línea, y lo digo de manera sumamente objetiva, son el equipo más fuerte de la liga. Entonces, así mismo le exigen y esperan que sea el equipo perfecto. Pero siempre sabemos que es difícil mantener un hilo perfecto porque es cambiante año tras año.
la liga siempre se presentan situaciones, se presentan bajas, X o Y motivos, y se encuentran con sorpresas en el camino. En esta season, de momento, su sorpresa ha sido la derrota contra Águilas Doradas. ¿Cómo fue, primero, la experiencia de jugar contra una Águila Dorada que viene diferente a otras generaciones de Águila Dorada? Hay ahora más big men, los refuerzos de Boca del Toro están haciendo un trabajo, creo que es un equipo un poquito más dinámico para Poti. Y asimismo, si ustedes en el momento, porque fue un juego muy tight, fue un juego donde ustedes también recibieron varios turnovers, ¿cómo se sintieron en ese momento en la cancha? Cuando la cosa estaba peleada, cuando todavía había una gotita de esperanza para darle vuelta al marcador, y ya cuando dieron el batacazo final, que ya sabían que el juego estaba perdido. No, te voy a ser sincero, en verdad. Sin quitar el mérito a Águilas, porque es un gran equipo y tiene muy buenas unidades este año, de verdad que los pelados se la creyeron y dieron la sorpresa. Totalmente fabuloso por ellos, me alegro. Pero siento que ese juego nosotros no teníamos todo el personal. O sea, independientemente sacando a la gente que no estaba en la selección, muchas unidades de la defensa o estaban en la playa o estaban yo no sé dónde. Entonces nos faltó mucha gente y por lo menos el 90% de la ofensa tuvo que jugar defensa también. Entonces no teníamos cambio, estábamos muy agotados. Josu llegó creo que con influenza algo así, entonces le pesaba la bola. O sea, fue muchos factores que influyeron en el marcador, pero independientemente de eso, Aguila se la creyó y sacó el resultado, y eso es totalmente merecido para ellos. Pero siento que en otra situación se pudo haber sido diferente y pudimos haber ganado. Igualmente, quitando todos esos factores, después de la L que recibieron ante Águilas, ¿hubo algunos comentarios, una reunión o algo como para decir, hey, vamos a levantarnos de esta manera o de esta manera? O sea, si buscaron una manera de conversar, analizar el juego para encarar a lo que fue la siguiente semana, que fue un juego reñido porque era Cyclones. Era un rival un poquito más nivel que Águilas. Claro, después del foro de Águilas, obviamente uno se sentía como que no se lo podía creer de cierto punto, porque no esperaba que un 40, un super 40 perdiera. Pero nosotros hablamos, hey, tranquilo, en verdad, son muchos factores, vamos a ajustar esto, esto y esto, y la siguiente semana salimos con los ajustes. Yo se sentía mucho mejor, la gente que estaba en la playa o de viaje o donde sea vino, y pudimos sacar el resultado, creo que un 40-20 por ahí, entonces fue un poco más factible para nosotros. Okay. Igual ahí tú sabes que a veces uno tiene ese pequeño hiccup durante la temporada, es difícil tener una temporada con un récord perfecto, lo digo yo por experiencia propia. Jugamos la primera PTY Flag, quedamos campeonas invictas. La segunda no fue la misma historia porque los equipos se reforzaron. Ya te pones un target en la espalda porque todo el mundo le quiere ganar al campeón. Así que, y no nos vamos lejos, pasa en la LIF, pasa en la liga, en la categoría mayor de hombres, pasa en todos lados. Así que tú sabes que siempre se le quiere ganar al mejor. Y bueno, quizás al final del día, con todos esos factores que mencionas, y quizás no fue su día, a veces simplemente llega el equipo, no fue su día. Águilas tuvo su mejor día en el día que tuvo que tenerlo y pues se levantaron con la victoria, pero es importante que puedan superar esa derrota y seguir en ese camino, porque al final del día el objetivo es llegar a la final y ganarla, independientemente de cómo llegas a la final, es llegar y ganarla. Así que por eso no. Ahora vamos a hablar de tu récord, Luis. Muchísimas felicidades, rompiste el récord en la semana 3 de yardas recibidas en un solo juego, 182 yardas. El récord anterior era de tu ex compañero Franklin Tapia, que ya no juega su 23, que era de 173 yardas, que fue cuando él estaba en Alligators. Cuéntanos, ¿sabías de esto? ¿No sabías? ¿Cómo fue cuando te enteraste si no sabías? Cuéntanos. Bueno, yo casualmente, yo sabía cuál era el récord del season completo, que eran 537. Esa era como mi meta este año. Después de la primera semana vi que tenía como unas 100 yardas y bueno, me lo propuse como meta. Pero esos de un solo juego de más yardas, no tenía idea. O sea, me enteré como hace, después del juego pasado de Cyclones, como uno o dos días después me dijeron, dije, oye, rompiste el récord en la semana 3 y volviste a romper el tuyo hace la semana pasada. Entonces yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo así? Pero en verdad me siento muy feliz porque no es algo que yo esperaba ni planeé. Y es bastante emotivo porque, o
sea, se queda como para uno, pues. Entonces, es bastante feliz, me siento bastante feliz y emotivo por eso. Súper. Y estás ahí también en el camino de romper el récord de más yardas en un season, bueno, ronda regular. Estás ahí en camino, estás ahí. ¿Qué será tu primera meta? E igual todas estas estadísticas te ayudan muchísimo a seguir sumando yardas para esto. Con esto, siendo receiver yo también, ¿sientes que ahora que estás en 49ers ha sido tu mejor temporada como wide receiver? Independientemente de la cantidad de yardas, sino que tú como wide receiver, de que seas ese target seguro, esas manos seguras, que tu QB tenga la confianza en ti para tirarte la pelota, ¿sientes que ese ha sido este season para ti? La verdad sí lo siento así, porque o sea, independientemente de las bajas que hemos tenido, porque ya lo estuve en Ali también, siento que este año es donde más he mejorado. O sea, el proceso de selección me ayudó a mejorar bastante y todo ese fogueo que uno ha tenido en las demás ligas, eso ayuda, y siento que este año he explotado totalmente. Entonces sí siento que ha sido mi mejor año completamente en la liga. Súper, qué bien. Bueno, Luis, muchísimas felicidades por haber roto ese récord y por el récord que vas a romper, Dios primero. Te motivamos y te incentivamos aquí. Siempre somos super fans de 40Burgers porque sabemos que es un gran equipo. Siempre estamos tirándole los candies y siempre estamos ahí. No piensen que nosotros somos los salados. Ellos perdieron con Arias porque les dio la gana. No, mentira. Y esperamos ver muchísimo más de ti, no solo de ti, de 40Burgers. Esperamos verlos en la final definitivamente. Así que, Héctor, no sé si vas a cerrar con algo. No, la verdad es que sumamente asombroso el desarrollo y el escuchar de manera interna cómo equipos pasan por diferentes situaciones. No teníamos idea de lo que ellos pasaron el día de Águila. O sea, uno analiza como tercera persona en lo que se ve de los videos y demás. Puntualmente yo ese día no estuve en la cancha, solo vi lo del video y sabía que estaban las bajas, pero solo de las selecciones. Asimismo, como uno cuando ve la trayectoria de los jugadores, más ahora en su inicio, estás entrando dentro de una edad que para muchos se considera el área del prime de un jugador, al menos en este deporte, y es bueno que tengas también mucha ayuda, buenas manos para ir creando un mejor planteamiento, un mejor estilo de juego y un crecimiento, y la verdad incentivarte. O sea, si te falta, si no me equivoco, es un juego, sí, de ronda regular, a meterle al máximo para romper ese goal. Y es bueno lo que dice Luis, y que los otros jugadores y jugadoras lo tengan presente, siempre es, en mi concepto, muy importante ponerte una meta. Y que tu meta no sea una meta conformista, sino una meta que te ayude a llevarte más de tu 100%, porque a mí siempre me han dicho, eso es lo mejor que tú puedes hacer. O sea, no te pongas un límite. Si ya tú sabes que tu límite, por ejemplo, son 350 yardas, ¿por qué mi goal tiene que ser 350 yardas? Vamos a llevarlo a 500 yardas, vamos a llevarlo a 600 yardas, y ahí uno comienza a ver cómo su cuerpo a sí mismo, de manera física y de manera atlética y mental, comienza a crecer. Así que muy bueno eso en el detalle, Luis. Y la verdad, muchas felicidades a ti y a los Burgers por lo que han hecho de momento, y sé que lo vamos a ver mucho más lejos en el season. Así será.